Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ay, perdón por la tardanza, pero miren, sí, más o menos. Ya estamos aquí unos minutillos tarde, pero buenas ya tardes, completamente conectados. Ok. Bien, ¿dónde nos quedamos, chicos? Okay, ¿dudas sobre las tres teorías? Arrhenius, colisiones y estado de transición. De mi parte no, profe. Correcto, muy bien. Entonces avanzamos con el siguiente tema, ¿les parece? Sí, profe, está bien. Correcto, muy bien. Ok, me dicen si lleven en pantalla la presentación, por favor. Ya se ve. Ya se ve, profe. Correcto, muy bien, gracias. Bien. Entonces, hasta ahorita, las tres teorías que revisamos en los temas anteriores se refieren principalmente a reacciones en gases, ¿va? Y de hecho, lo manejamos con un solo gas, con dos gases y viceversa. Pero se ha observado que muchas reacciones en solución, sobre todo en solución acuosa, manejan un comportamiento muy similar al que se presenta con las reacciones en gases. Salvo que tenemos que considerar algunos otros detalles en un tipo en solución, ¿va? Y en ese sentido, sobre todo, nos enfocamos principalmente en la solución acuosa, debido a que la mayor parte de las reacciones que nos vamos a llevar a cabo, pues siempre lo hacemos en solución, ¿no? Entonces, al igual, no sé si ya se agendaron con el químico Edgar Pablo para su laboratorio. Creo que les toca los martes, ¿no? De 3 a 5. Por ahí porque ya estamos haciendo la agenda para el laboratorio, para que lleguen los diferentes grupos a su sesión. No sé si ya se contactó con ustedes o todavía no, sino para recordarle que también tengo dos grupos de cuarto, no solamente uno. De hecho, eso le iba a preguntar, doctor. ¿Sí? Bueno, que sí vamos a tener laboratorio la próxima semana porque no se ha contactado conmigo el químico Edgar. Entonces déjame, le voy a hablar para ya recordarle que también está. Por ahí creo que él agarró otras actividades y por ahí me mandó una propuesta. Bueno, en la propuesta que me envía está su laboratorio de ustedes en martes. Así es. A ver, aquí está. Déjenme abrir mi archivo y les digo de una vez. Ok. Es martes de 3 a 5, ¿no? De la tarde. Sí, doctor, así está en nuestro horario normal. Igual para que ya le recuerde que también ya se ponga de acuerdo. La dinámica que estamos utilizando es que van a entrar grupos de máximo 15 personas y se está iniciando con los compañeros que están acá en la ciudad de Oaxaca o en la región de Valles Centrales, que sea más fácil la movilidad hacia la facultad.
Y una vez que estamos ahí, pues ya se realiza la sesión correspondiente, ¿no? Al parecer, lo que está haciendo él ahorita es manejar básicamente en una primera sesión la preparación de las soluciones de trabajo, y en ese sentido, a la siguiente sesión ya estarían haciendo la práctica como tal, ¿no? Pero, ¿por qué les menciono este tema? Porque básicamente lo que van a hacer ustedes en la práctica tiene que ver específicamente con este tema. Les comento un poquito, ¿no? Allá en su manual de prácticas de laboratorio que ya les compartí, viene la práctica 1, 2 y 3, que se refiere a la velocidad de oxidación del ácido ascórbico con el ferricianuro de potasio. ¿Va? Entonces, tal como tales, no vamos a agarrar el ácido ascórbico y el ferricianuro de potasio y les vamos a hacer a que reaccionen entre sí. No, lo que tenemos que hacer es una solución a diferentes, bueno, de concentraciones diferentes, tanto del ácido ascórbico como del ferricianuro de potasio. Y una vez que ya tenemos las soluciones, es donde las mezclamos y llevamos a cabo la reacción de oxidación. ¿Sí? En ese sentido, en esta reacción es bien interesante porque la solución del ácido ascórbico es transparente, y la solución del ferricianuro de potasio tiene una coloración amarilla, ¿no? Entonces, cuando los hacemos reaccionar, a simple vista podemos ver el curso de la reacción, debido a que la intensidad de la coloración de la solución del ferricianuro de potasio va a ir disminuyendo conforme avanza el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a ir consumiendo el reactivo, y en ese consumo que tenemos de ferricianuro de potasio va disminuyendo la intensidad de su coloración. Y bueno, posteriormente nosotros evaluamos en qué cantidad o en qué proporción se va gastando el ferricianuro de potasio, midiendo la absorbancia en un aparato que tenemos ahí en el laboratorio que se llama el espectrofotómetro, que nos permite cuantificar la intensidad de la coloración en la solución en función a la concentración del ferricianuro de potasio. Y con eso hacemos los cálculos para poder establecer el orden al cual se está llevando a cabo esta reacción. Pero bueno, acá lo interesante es que nosotros tenemos que hacer una solución de mis reactivos y sobre todo en agua, ¿va? Y en este aspecto les digo, ¿no? Que tanto el ácido ascórbico como el ferricianuro de potasio, cuando tenemos la disolución en agua, pues se va a presentar un fenómeno bien interesante. ¿Por qué? Porque podemos tener la formación de lo que son iones, ¿sale? Tanto los dos reactivos participantes como el mismo solvente, que es el caso del agua, se pueden disociar, y en ese sentido vamos a formar algunas moléculas con carga eléctrica que van a ser iones. Y en ese sentido, lo que vamos a revisar precisamente en este tema es ese fenómeno, ¿no? En función de cuántos iones tenemos en la solución o en las soluciones de mis reactivos que forman parte de la reacción, pues básicamente vamos a ver cómo en función de las cargas electrostáticas que van a tener estos, tanto negativas como positivas, hacemos el cálculo de toda esa interacción de las cargas electrostáticas y lo vamos a conocer como fuerza iónica. Entonces, en función de esos valores de fuerza iónica, vamos a ver cómo puede afectar incrementando, pero también disminuyendo la velocidad de la reacción. Perdón. Entonces, sería el tema que resolvemos el día de hoy, y pues básicamente que ya serían ustedes llevando a la práctica en el laboratorio. Perdón. Bien. En ese sentido, les digo, tenemos diferentes tipos de soluciones, sobre todo soluciones acuosas, pero bueno, hay algunas en las cuales hay moléculas que son no polares, en ese sentido, moléculas en las cuales pues no vamos a tener esa formación de cargas electrostáticas y que pues básicamente no va a tener la repercusión en donde sí se presenta, ¿no? Por eso, cuando tenemos estas moléculas que son de tipo no polar, y entonces el disolvente dice que va a desempeñar un papel de tipo subsidiario, es decir, no va a tener una relevancia importante el disolvente ni va a participar de forma activa en la velocidad de la reacción, ¿va? Nos menciona también que algunas reacciones de este tipo se llevan a cabo en fase gaseosa, como las que hemos estado revisando, pero también otras en solución, principalmente acuosa o con otro tipo de solventes, tanto polares como no polares, ¿va? En donde podemos ver. Aquí lo que sí nos interesa es que el solvente sea de tipo polar, ¿va? Entonces vamos a ver que en esa relación que tenemos o en la ejecución de esas reacciones, tanto en estado gaseoso como en solución acuosa, vamos a ver que las velocidades obtenidas en este tipo de reacciones van a ser muy parecidas, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros evaluamos lo que son las entropías y energías de activación, tanto de una reacción gaseosa como una reacción en solución acuosa, vamos a ver que los valores encontrados van a ser muy, muy similares. ¿Esto qué nos indica? Que el comportamiento a través del cual se lleva a cabo este tipo de reacciones, tanto gaseosas como en solución acuosa, son muy, muy similares. Y eso nos da una parte de que los podemos evaluar de forma simultánea. Va.
En ese sentido, nos dice que en esas reacciones hay interacciones entre moléculas de reactivos y moléculas de disolvente, entonces no van a ser importantes, ¿va? Y entonces vamos a considerar a que el disolvente simplemente va a llenar un espacio, ¿no? O digamos de manera burda, que va en calidad de bulto el solvente nada más para llenar los huecos que dejan los espacios de las moléculas de los reactivos para que se lleve a cabo la reacción, pero no tiene un papel predominante en la reacción. Pero bueno, entonces serían un tipo de reacciones. En este tema nos vamos a enfocar a otro tipo de soluciones, ¿va? En ese sentido, hay otras que en donde el solvente no actúa nada más llenando los espacios y de forma que no tenga una participación activa, sino que va a estar involucrado directamente en el mecanismo de cómo se presenta esa reacción, que es lo que nos dice acá, ¿no? Participa de forma significativa en la reacción. En ese sentido, ¿cuándo vamos a tener ese tipo de reacciones? Bueno, esto lo vamos a tener cuando yo trabajo con un reactivo que va a ser un ion o una sal iónica, con el caso de lo que les comenté, lo que van a hacer ustedes en el laboratorio, o también moléculas neutras, pero que el disolvente va a tener cierta polaridad, ¿sí? Y en ese sentido, generalmente nosotros vamos a trabajar con el agua como disolvente. Y ustedes ya deben saber que nuestra molécula de agua va a presentar un momento dipolar. El átomo de oxígeno nos va a conferir un polo con carga electronegativa, ¿sí? Y los dos átomos de hidrógeno se van a situar al otro lado de la molécula y van a conferir lo que sería una carga electropositiva, por lo cual tendremos un momento dipolar, un extremo de la molécula con carga negativa y el otro extremo con carga positiva. Esto tiene que ver, sobre todo, si mis reactivos son iones, pues básicamente al disociarse el ion, los iones con carga positiva van a tender a atraerse con los átomos de oxígeno de la molécula del agua. Y los iones con carga negativa, los aniones, van a tender a unirse a la parte positiva de la molécula del agua, que serían los átomos de hidrógeno, ¿sale? En ese sentido, tendremos ahí una diferencia electrostática en la solución y pues básicamente tendremos ahí cambios de polaridad al interior de la misma, ¿no? En ese sentido, estos cambios de polaridad que vamos a tener dentro de esa reacción derivada de estos fenómenos, pues básicamente van a tener una influencia, sobre todo en una reorientación de las moléculas, lo que les decía, ¿no? Tengo el momento dipolar de la molécula del agua y por ahí atrae a iones y a cationes en ambos lados de la misma, ¿sale? Y entonces esto puede ejercer un efecto importante, sobre todo en la entropía de activación. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues ya les había mencionado, ¿no? Aumenta o disminuye la velocidad, pero ¿en función de qué? De las entropías que se vayan a presentar en estos valores. ¿Correcto? ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? No, profe, hasta el momento ninguna. Perfecto. Todo bien, profe. Excelente. Todo bien, profe. Gracias. Continuamos entonces. Va. Entonces, ojo, para este tipo de moléculas con iones o moléculas neutras con disolventes dipolares, ahí es donde tenemos que involucrar a todo esto que es la fuerza iónica. ¿Sale? Entonces, en este tipo de reacciones nos menciona que los efectos electrostáticos son muy importantes, ¿va? Y entonces, el factor preexponencial, que si ustedes recuerdan, cuando calculábamos ese factor preexponencial, generalmente teníamos valores muy elevados en el cálculo de este factor preexponencial. Ese valor tan elevado nos indicaba que la reacción se estaba llevando a cabo, ¿va? Y en ese sentido, ahora vamos a ver que hay una relación directa entre el valor del factor preexponencial, pero también con todas las cargas iónicas que van a estar participando dentro de la reacción, ¿va? Y en ese aspecto vamos a ver que reacciones que tengamos entre iones de signo opuesto, pues básicamente acá el valor del factor preexponencial pues va a ser muy, muy grande, ¿no? Generalmente del orden de 10 a la 8, 10 a la 10, 10 a la 12, como hemos estado observando en los ejercicios previos que hemos hecho, ¿va? A diferencia de que si yo tengo una molécula neutra disuelta en un disolvente polar, pues básicamente sí se va a llevar a cabo la reacción, pero mi valor del factor preexponencial no va a ser tan elevado, ¿va? Y la última de las consecuencias que vimos también en el tema anterior es que cuando yo tengo iones del mismo signo, también se puede llevar a cabo la formación de un complejo activado. Lógicamente acá, el valor de ese factor preexponencial pues va a ser muy, muy pequeñito, ¿no? Por eso acá nos dice que es anormalmente bajo, pero que se puede presentar, sí se puede llevar a cabo, ¿va? En ese sentido, hablando o retomando un poco de lo que es la teoría de las colisiones moleculares, vamos a ver que estos efectos que se presentan en función de la aproximación o de los choques que vamos a esperar entre los iones,
pues tienen que explicarse teniendo en cuenta las fuerzas electrostáticas. Nos vamos a ver aquí que iones de signo contrario pues, se van a atraer mucho más rápido y eso va a impactar en una menor energía de activación. En consecuencia, iones del mismo signo tienden a repelerse. ¿Qué tenemos que hacer? Suministrar mucha energía al sistema de reacción, tanta que nos permita romper esa fuerza de repulsión entre los iones de la misma carga y poder llevar a cabo una colisión entre ellos. Eso lo vamos a tener reflejado con un valor muy pequeñito del factor preexponencial. ¿Va? Ahora bien, en ese sentido, esa frecuencia de las colisiones pues, va a ser mucho mayor en reactivos con signos opuestos que contra moléculas neutras, y no se diga que con iones con la misma carga, ¿no? Entonces ahí va a ser de mayor, intermedio y bajo, por así decirlo. ¿Sí? En ese sentido, vamos a explicar estos efectos, pero ya no usando la teoría de las colisiones, sino teniendo en cuenta los cambios de la entropía que se van a formar a través de la teoría del complejo activado en función de la formación de los complejos activados. ¿Va? Entonces, retomando esta teoría del complejo activado, vamos a ver aquí que en una reacción de solución, yo tengo en un momento inicial una distancia muy elevada entre mis iones. Conforme incrementamos la energía, vamos a ver que esta distancia disminuye hasta llegar a cabo la formación del complejo activado y tenemos una aproximación muy, muy cercana entre los iones participantes. Lo mismo aplicábamos acá. Cuando tenemos iones con signo diferente, pues básicamente estos se van a traer rapidísimo. Y en el caso de iones con la misma carga, pues básicamente hay que incrementar mucho la energía para romper esa fuerza de repulsión y poder tener la aproximación entre estos iones con la misma carga. Bien, entonces, explicando este fenómeno en términos de la teoría del estado de transición, vamos a ver ahora qué es influencia de la fuerza iónica, que ya les comentaba que no va a ser otra cosa más que ver la interacción de todos los iones que están presentes en la solución y cómo afectan a la velocidad de la misma, ¿sale? Entonces, vamos a ver que esta influencia de la fuerza iónica en la velocidad entre los iones podemos hacer referencia a la teoría del estado de transición, en la cual nosotros tenemos acá mi reactivo A o mi ion A con mi reactivo B. Vamos a ver que inicialmente formamos lo que es el estado de transición, el complejo activado, representando con la X y este simbolito, y a partir de este complejo activado o de este estado de transición, deriva la formación de los productos esperados, ¿va? Entonces va a haber una relación primero entre reactivos y complejo activado, y posteriormente de complejo activado hacia lo que son los productos, ¿va? Entonces, haciendo un poquito de historia, ¿sí? Nos remitimos hace casi 100 años, hace 97 años, vean ustedes, en el cual esa teoría del efecto de la fuerza iónica fue propuesta por este señor, ¿sí lo conocen? J.N. Prosset. ¿Han escuchado hablar de él? Yo sé que sí. Allá en primer semestre, el semestre pasado, lo estuvieron trabajando muy de lleno, ¿va? ¿Alguien que nos diga en qué consistió ese trabajo de Bronset? Porque no lo conocimos, ¿no? Conocemos su trabajo. A él no lo conocemos. Conocemos el legado que nos dejó, ¿no? ¿No se acuerdan? Era lo de los ácidos y bases, ¿no? Es correcto. Muy cierto, ¿no? O sea, nos da un concepto de ácido-base, ¿no? Y ahí nos propone con qué características se va a considerar como un ácido o que con otras condiciones se considera una base, ¿va? Igual esto ya lo deben ustedes manejar, pero para que vean que también Bronset nos da una versión en torno al efecto de la fuerza iónica sobre la velocidad de reacción en torno de la formación del complejo activado, ¿va? En ese sentido, vamos a describir en qué se trata esta propuesta de Bronset, ¿va? Entonces nos dice que la velocidad de una reacción depende o es proporcional a la concentración del complejo activado. Ojo, aquí veíamos nosotros que primero a partir de los reactivos o de los iones en este caso, se forma inicialmente un complejo activado y a partir de ese complejo activado tenemos la formación del producto. Entonces, la velocidad de esa reacción está en función a la concentración de ese complejo activado, ¿va? Por eso acá nos maneja esta ecuación, en la cual tengo que la velocidad es igual a quién, a una constante prima que multiplica a la concentración del complejo activado, ¿va? Y nos dice que, bueno, es por ser esa, la concentración del complejo activado y no a la actividad, ¿va? Ahora bien, como partimos igual de esto, vamos a ver que va a haber una relación de equilibrio entre los reactivos participantes y lo que es el complejo activado. Este mismo concepto lo vamos a involucrar en el cálculo de la constante de velocidad. Entonces aquí hay una constante de equilibrio
Y aquí nos expresa que hay un equilibrio entre complejo activado y los reactivos de los cuales procede, en este caso el ion A y el ion B, y lo podemos expresar en la siguiente ecuación. Acá nos habla que esta constante, ven aquí que aparece el simbolito del complejo activado, no es otra cosa más que la constante en la cual vamos a medir la formación del complejo activado, va a depender de quién, de un cociente que tiene que ver con la actividad que tenemos del complejo activado dividida entre el producto de las actividades de los reactivos que reaccionan para formar ese complejo activado. Aquí sería la actividad del ion A y la actividad del ion B, ¿sí? O igual, lo podemos expresar también en función de la concentración del complejo activado dividida entre el producto de las concentraciones de los reactivos, y este cociente a su vez lo multiplicamos por otro cociente formado por el coeficiente de actividad. Vean aquí la gamma, nos representa el coeficiente de actividad primero del complejo activado, dividida entre el producto de los coeficientes de actividad de cada uno de los iones participantes. Entonces, manejamos esta constante proporcional en esta función o de esta otra manera, ¿va? Aquí nos indica, ¿no?, que la minúscula se refiere a la actividad y que las lambdas se refieren a lo que sería el coeficiente de actividad, ¿va? Entonces, en esta ecuación la vamos a insertar en la ecuación anterior para la velocidad. Y entonces nos va a quedar la ecuación siguiente, que nos indica que mi velocidad es igual a quién, nuestra clásica ley de experimental de velocidad, mi constante, que multiplica la concentración de los reactivos, o en este caso, ahora vamos a manejar una K sub cero, que es el primer paso, que multiplica a la concentración de los reactivos, pero además vamos a tener que este producto está siendo multiplicado por un cociente que resulta de multiplicar los coeficientes de actividad de los iones participantes dividida entre el coeficiente de actividad del complejo activado, ¿va? Entonces, esta misma ecuación, vamos a ver que nos explica que aquí la K nos refiere, la K solita es mi constante de velocidad, y en ese sentido, que la K sub cero se refiere a la K prima que vimos inicialmente, que multiplica a la constante de equilibrio para formación de mi complejo activado, ¿va? En ese sentido, vamos a ver que si nosotros sacamos logaritmos en la ecuación de velocidad, nos va a quedar de la siguiente manera. Mi logaritmo, ojo, quiero que observen que ahora vamos a trabajar con logaritmo base 10. Aquí no va a ser logaritmo natural como lo hemos venido manejando en los temas anteriores. Aquí es logaritmo base 10. En este caso, ¿de quién? De mi constante de velocidad, ¿va? Es igual a quién, al logaritmo base 10 también de la K sub 0 más el logaritmo del cociente que está formado por el producto de los coeficientes de actividad de los reactivos sobre el coeficiente de actividad del complejo activado, ¿va? Entonces, en esta ecuación de velocidad en la forma logarítmica, ahora vamos a considerar otro concepto que se llama la ley limitante de Debye-Hückel, que son dos autores también que hicieron mucho trabajo sobre cuestiones de electroquímica, ¿va? Y entonces, la ley de Debye-Hückel nos dice que el coeficiente de actividad de un ion, porque acuérdense que aquí estamos hablando de los coeficientes de actividad, ¿va? Lo vamos a relacionar con la valencia, o la carga de ese ion, que la vamos a representar con la letra Z minúscula, ¿va? Y con la fuerza iónica, que es lo que nos interesa a nosotros en este tema, que la vamos a representar con la letra I latina mayúscula a través de la siguiente ecuación, en la cual nos dice que el logaritmo del coeficiente de actividad de un ion en particular es igual a quién, a menos una constante B mayúscula que multiplica por la valencia del ion elevado al cuadrado, y este producto a su vez multiplica a la raíz cuadrada de la fuerza iónica. ¿Va? Ahora bien, si yo ya sé que para calcular el coeficiente de actividad de un ion aplicamos esta ecuación, ahora esta ecuación del coeficiente de actividad la voy a sustituir en mi ecuación de velocidad, ¿va? Y en ese sentido vamos a tener lo siguiente. Bueno, antes de hacer esa inserción o esa sustitución en el coeficiente de actividad, lo que hacemos es aplicar leyes de logaritmos en la ecuación de velocidad. Y en ese sentido nos queda lo siguiente, ¿no? Tenemos el logaritmo de un cociente, ¿no?, que era coeficiente de actividad del ion A por el coeficiente de actividad del ion B sobre el coeficiente de actividad del complejo activado. Aplicando la ley de los logaritmos nos queda de la siguiente manera. Mi logaritmo de la constante de velocidad es igual a quién, al logaritmo de la K sub 0 más logaritmo del coeficiente de actividad del ion A más el logaritmo del coeficiente de actividad del ion B. Como están haciendo el producto, los podemos sumar usando la ley de los logaritmos. Y estos a su vez, como estaban divididos entre el logaritmo del coeficiente de actividad, utilizando la ley del logaritmo, le ponemos la diferencia o la resta del logaritmo base 10 ¿de quién? Del coeficiente de actividad. Entonces, en esa expresión es en la cual nosotros vamos a sustituir lo que es la ley limitante de Debye-Hückel para los coeficientes de actividad. ¿Cómo nos queda la ecuación? Pues de esta forma, ¿no?
los dos, bueno, logaritmo de la constante es igual a quién, al logaritmo de la K sub 0, y aquí aparece, ¿no? Como era menos, aparece menos la constante B, que ahora multiplica a la valencia del ion A elevado al cuadrado, más la valencia del ion B elevado al cuadrado, menos la sumatoria de los iones elevados al cuadrado, y todo este binomio está multiplicado por la raíz cuadrada de la fuerza iónica. Perdón, si nosotros resolvemos este binomio, vamos a ver que factorizando y simplificando nos queda de la siguiente manera. Me quedaría la ecuación de la siguiente forma, ¿no? Mi logaritmo de la constante es igual a ¿quién? Al logaritmo de la K sub 0 más 2 que multiplica a mi constante de la ley límite de Hückel B por el producto de las valencias de los iones participantes y esto a su vez está siendo multiplicado por la raíz cuadrada de la fuerza iónica, ¿va? Ahora sí, este valor de B nos dice que si nosotros lo trabajamos a 25 grados centígrados, aproximadamente tiene un valor de 0.51 decímetro a la menos 3 medios por mol a la menos 1 medio, ¿va? Y entonces, como generalmente, o vamos a suponer que casi siempre vamos a trabajar a 25 grados centígrados, vamos a sustituir este valor de 0.51 en la ecuación correspondiente, ¿va? Y entonces vamos a ver que multiplicamos 2 por 0.51, ¿cuánto nos daría? ¿1.02? Es correcto, ¿no? Entonces aquí nos queda, sustituimos eso en la ecuación y vean cómo nos queda. Logaritmo natural de la constante es igual a ¿quién? Al logaritmo natural de la K sub 0 más 1.02 que resulta de sustituir el valor de la constante de Debye-Hückel en la ecuación, que es 1.02, y este a su vez multiplica al producto de las valencias ZA por ZB y a su vez está siendo multiplicado por la raíz cuadrada de la fuerza iónica, ¿va? Esta última ecuación, ¿a quién se parece? Ahí se las escribo. ¿Qué ecuación es esa? La de la recta. Es correcto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que nos está indicando acá es que también podemos ajustar este tipo de influencia de la fuerza iónica a una ecuación lineal, ¿va? En ese sentido, ¿qué vamos a graficar ahora? Bueno, aquí ya se los indiqué, ¿no? En el eje de las X vamos a manejar los valores de raíz cuadrada de la fuerza iónica. En el eje de las Y vamos a tener lo que es el logaritmo natural de la constante de velocidad. Esperaríamos una línea recta cuya pendiente va a ser igual a ¿quién? Al producto formado de 1.02 por el producto de las valencias, ¿va? Y el eje de intersección va a corresponder ¿a quién? Al logaritmo base 10 de la constante sub 0. Bien, entonces copien esta ecuación por favor, que es la que vamos a trabajar, y enseguida vamos a ver cómo nos queda el gráfico resultante.
Ok, chicos, ¿ya copiaron la ecuación? Ya, profe. Correcto. Bien. Entonces, bueno, ¿qué nos dice acá? Lo que vamos a hacer es hacer un gráfico. Bueno, medimos las velocidades. En su práctica, lo que van a hacer ustedes es hacen la reacción de oxidación de la vitamina C con el ácido, con el ferricianuro de potasio. Y para medir la influencia de la fuerza iónica, lo que van a hacer es van a trabajar en 9 experimentos, 9 reacciones, y van a ir incrementando a cada una de ellas una solución de concentración diferente de cloro de sodio, ¿va? Y con eso cambian ustedes la fuerza iónica, ¿va? Y al final evalúan el seguimiento de la reacción, pero midiendo la influencia de la fuerza iónica, ¿sale? Entonces, cuando ya tenemos esto, vamos a ver que tenemos la ecuación, nos tiene una línea recta que ya les había indicado, y la pendiente es igual a ¿quién? A 1.02, que multiplica al producto de las valencias de los iones participantes, ¿va? En ese sentido, el gráfico, vamos a ver que ahora, a diferencia de los anteriores, podemos tener cualquiera de estos escenarios. Vean de qué depende el valor de la pendiente. Acuérdense que la pendiente es igual a ¿quién? Aquí se los pongo, ¿no? ¿Sale? Entonces, mi pendiente, que va a ser el grado de inclinación de todos estos gráficos, ¿va? Depende de eso, ¿no? Entonces, vean, ¿quién determina el grado de inclinación de cada línea? Aquí lo tienen. ¿La valencia de los iones? Es correcto, el producto de las valencias de los iones, ¿no? Porque acuérdense que tenemos que hacer el producto de las cargas de todos los iones participantes, ¿va? En ese sentido, si ustedes ven acá en el gráfico del tipo A, vamos a ver que la pendiente es positiva y tiene un valor un poquito más, bueno, más grande que este 4. Vamos a ver que el producto de ZA por ZB nos debe dar un valor de 4, ¿no? Sí. Y en ese sentido vamos a ver que, vean aquí igual que no grafico contra el logaritmo natural de la constante, sino que la relación entre la constante de velocidad contra K sub 0. Esto nos va a indicar que todas las gráficas cursen dentro de lo que es el origen, en el 0. ¿Va? Entonces podemos trabajar con esa situación o solamente con el logaritmo natural de la constante, nada más. Pero siempre que trabajemos con la relación de las constantes, el origen debe ser siempre cero, ¿va? Entonces, aquí estaba, ¿no? Entonces, del producto de esos dos, tenemos un valor de 4 y vemos que hay una inclinación un poco menor, ¿va? En el escenario B vemos que el producto de las valencias nos tiene un valor de 2, también es positivo y aumenta el grado de inclinación. En el caso de C, vemos que también es positivo, que tenemos un valor de 1 y que se acerca más hacia el eje de las X, ¿no? Vamos. En el caso del D, vean que acá ese producto de valencias nos da un valor de 0, ¿no? En ese sentido, pues acá no influye absolutamente la fuerza iónica sobre la velocidad de la reacción. ¿Qué quiere decir eso? Que se mantiene constante la velocidad, no tiene influencia de las cargas eléctricas, ¿va? Pero ¿qué pasa en E? Vean que ahora, pues empieza ahora a ser con valores negativos. Tenemos acá el valor de menos 1, en el caso de F es menos 2 y en el caso de G es de menos 6, ¿va? Cuando tenemos este escenario, vamos a ver que los valores positivos nos indica que el efecto salino primario encontrado va a ser positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que va a aumentar la velocidad de la reacción, ¿va? En el caso del D, ahí no influye la fuerza iónica sobre la velocidad, se mantiene igual, sin cambios. Y en el caso de los escenarios E, F y G, acá nos menciona que el efecto salino primario ahora es negativo por el valor de los productos de las valencias. En consecuencia, el valor de esta pendiente también es negativo. Y eso nos está indicando que ahora la fuerza iónica influye sobre la velocidad, pero en lugar de aumentar, ahora hace el efecto contrario. ¿Qué quiere decir esto? Que la va a disminuir, ¿va? Entonces, cuando tenemos un escenario de ese tipo, pendientes positivas, nos indica que el efecto salino primario es positivo y en consecuencia aumentamos la velocidad. En el caso de que el producto de las valencias sea negativo, las pendientes negativas también, entonces hay un decremento en la velocidad
y decimos que el efecto salino primario va a ser negativo. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, profe, todo está bien. Ok, al ratito les voy a compartir algunos ejemplos ya de reacciones reales para que lo vean ustedes, ¿va? Entonces, copien este mientras, ahorita ya les pongo el otro. ¿Y chicos me indican cuando terminen de copiar el gráfico? Ya, profe. Ya, wow, qué rápido. Muy bien, Yara. Yo todavía no acabo, profe. No, 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 los espero, no te preocupes, Cristian. Estoy viendo que algunos todavía están haciendo la copia del gráfico. De todos modos, al ratito les voy a compartir la presentación para que ya todos lo tengan.
Ok, ¿ya terminaron, chicos? Ahora sí, ya, profe. Perfecto, muy bien. Ya, profe. Correcto. Y bueno, para terminar, aquí hay, hablamos siempre de la fuerza iónica, pero nunca les dije cómo lo vamos a calcular, ¿no? Entonces aquí, en como colofón, tenemos acá la ecuación que nos permite a nosotros calcular lo que es la fuerza iónica de una solución. Perdón, de una solución. Acá nos indica la I mayúscula que nos va a representar la fuerza iónica es igual a quién? A un medio o 0.5 que multiplica a la sumatoria desde I igual a 1 hasta N. Esta CI se refiere a la concentración de cada ion que participa multiplicado por su valencia elevada al cuadrado. Entonces ahí, de todos los iones que estén, multiplicamos concentración por valencia al cuadrado de cada ion y hacemos la sumatoria de todos los iones que participen. Cuando ya tenemos esa sumatoria, la multiplicamos por un medio. Y de esa forma es como calculamos la fuerza iónica, ¿va? La otra es la ecuación que tenemos para conocer el coeficiente de actividad de un ion que viene derivado de la ley limitante de Hückel, que nos indica que es el logaritmo del coeficiente de actividad de un ion es igual a quién? A menos la valencia elevada al cuadrado por la constante de Hückel, que ya sabemos que vale 0.51 decímetro a la menos 3 medios por mol a menos un medio, y eso a su vez se multiplica por la raíz cuadrada de la fuerza iónica. Entonces, la que vamos a estar utilizando es esta ecuación también. Entonces, si gustan anotarla también, por favor. Ok, chicos, ¿listo? Listo, profe. Perfecto, muy bien. Entonces aquí está, bueno, creo que con esto terminamos. Bueno, estas constantes que ya la tienen. Y bueno. Va. Para ello, ahora vamos a hacer ejercicios de aplicación, ¿les parece? Entonces, copiamos el ejercicio número 1, por favor. Y vamos a resolverlo, ¿sale?
¿Cómo van, chicos? ¿Ya lo copiaron? Ya nada, falta poco de la tabla, profe. Ok, adelante. Muy bien. Perdón, es que andamos ahí viendo lo de la acreditación también. Por cierto, ¿alguno de ustedes salió seleccionado para la entrevista? Creo que sí, ¿verdad? Pues que yo sepa, no, doctor. ¿No? Bueno, vi la lista de cuarto, pero no sé si alguno de ustedes... Ahorita checo bien mi lista, ya les digo. Está bien. Bueno, mientras... Ok, vamos a resolver este ejercicio. Ok. Ya, profe. Muy bien, perfecto. Perdón, se me estaba olvidando presentarles algo, ¿no? A ver, permítame. Ok, bueno, los que ya terminaron, aguántame un ratito. Ya no les di los valores de ejemplos reales, ¿no? De la fuerza iónica, permítame. Yo se los comparto. Antes de que hagamos el ejercicio. Ok. Bien, entonces ya les cambié la pantalla, si la alcanzan a observar ahora. Vean cómo ahora tenemos la otra forma de cómo expresar la misma ecuación, ¿no? Mi logaritmo base 10 de la constante de velocidad es igual aquí en el logaritmo base 10 de la constante sub 0, aquí le pone k ideal, más 2, que multiplica aquí en la A mayúscula, se refiere al valor de la constante que proviene de la ley límite de Debye-Hückel, que era la B, nos lo manejamos como B mayúscula, pero igual aquí sería, ¿no? 2 por .51, sabemos que nos va a dar 1.02, ¿va? Que multiplica el producto de las valencias ZA por ZB, y además esto está multiplicado por la raíz cuadrada de la fuerza iónica, ¿va? ¿Qué es lo que nos indica eso? Bueno, acá nos habla de que predigamos el efecto de la fuerza iónica sobre el valor de la constante de velocidad para las siguientes reacciones, y nos pone estas 9 reacciones. Acá, ¿qué podemos observar nosotros? En la primera reacción, este ion tiene carga negativa y el OH también tiene carga negativa. Entonces, hacemos el producto de las valencias menos 1 por menos 1. Perdón, ¿cuál sería el valor resultante? 1 positivo. En consecuencia, el valor de la K va a incrementarse debido a que a este producto que es más 1 va a influir en el valor de la pendiente del gráfico resultante y va a tener un carácter positivo, ascendente, ¿va? En la reacción 2 tenemos ese ion con carga positiva, el OH con carga negativa. Hacemos el producto de las valencias, más 2 por menos 1, ¿cuánto nos da? Permítanme, atiendo una llamada y estoy con ustedes enseguida.
Ok, perdón, chicos, bueno, ahora sí que eso de andar en misa y en procesión como que no es negocio, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Ahí. Entonces, les decimos, nos quedamos acá, que más 2 por menos 1 nos da menos 2. En este caso, el producto de las valencias va a ser negativo. Entonces, mi pendiente va a tender a ser negativo, es decir, de sentido de mayor a menor valor. Y eso va a impactar en que disminuye la constante de velocidad, ¿va? En la reacción 3 tenemos al amonio más el OCN, que es otra vez una carga positiva por una carga negativa, más 1 por menos 1, el producto de estas dos va a ser menos 1. Y en ese sentido, el escenario va a ser exactamente el mismo, ¿no? Vamos a ver que hay un valor negativo en la pendiente y eso origina que el valor de la constante disminuya, ¿sí? En la reacción 4 tenemos una carga de menos 2 por menos 2 de los dos iones. Vamos a ver que menos 2 por menos 2 da más 4 y en consecuencia esto va a originar que incrementemos el valor de la constante de velocidad. En la 5 tenemos el fierro 2 más este complejo, que también tiene una carga que es menos 3, sería más 2 por menos 3, nos da un valor de menos 6. Y lógicamente acá el impacto en la velocidad va a ser una reducción en mayor proporción por ese producto de valencias, ¿va? En la 6 tenemos este complejo también de carga positiva 2 más el mercurio con carga de 2. 2 por 2 nos va a dar 4 y en ese aspecto vamos a ver que es el efecto contrario, ¿no? Vamos a notar un incremento en la constante de velocidad, ¿va? En la reacción 7 tenemos igual acá este complejo que es curiosamente el ferricianuro, ¿va? Carga de 4 negativo por este otro que es menos 2, vamos a ver que menos 4 por menos 2 nos da un producto de más 8 y en ese caso también vamos a incrementar el valor de la constante de velocidad, ¿sale? Finalmente, en las reacciones 8 y 9, aquí está, ¿no? El yoduro de metilo, que no tiene carga, consideramos que 0 por menos 1 del OH, 0 por menos 1 nos va a dar ¿cuánto? 0, ¿va? Entonces, en este caso, la velocidad no se va a ver afectada, ¿sí? No cambia la velocidad por efecto de la fuerza iónica. Y en la 9, que igual otra vez yoduro de metilo con el agua, aquí los dos no tienen carga, 0 por 0 nos da 0 y en consecuencia no modificamos la velocidad de la reacción, ¿va? Esto mismo lo podemos ver en el gráfico siguiente, que es muy similar al gráfico que ustedes acaban de copiar, ¿no? Nada más que ahora sí, aquí para cada reacción, en función al producto de las valencias que tenemos, nos da el sentido que lleva el gráfico resultante, ¿no? Y podemos observar cómo ahora tenemos igual escenarios tanto negativos como positivos, ¿va? Y entonces, cuando el valor es positivo del producto de las valencias, acá está un 8 que corresponde a la reacción 7, un valor de 4 positivo que corresponde a las reacciones 4 y a las 6 también, y un valor de 1 que corresponde a la reacción 1. En esos sentidos, vemos cómo es ascendente el sentido de que lleva la pendiente, y en ese aspecto decimos que aumentamos la constante de la velocidad de reacción debido a que el efecto salino primario va a ser positivo, ¿va? En el caso de las reacciones 8 y 9, donde no hay valor del producto de las valencias que se queda en cero, en ese sentido no se modifica la velocidad, queda igual, no hay influencia de la fuerza iónica, ¿va? Y en el caso de las reacciones 3, 2 y 5, que aquí vemos que son valores negativos de menos 1, menos 2 y menos 6, aquí está para esta y esta otra, ¿va? En ese aspecto vamos a ver cómo el sentido que lleva la gráfica o la pendiente es descendente por su valor negativo y en consecuencia disminuye el valor de la constante. En esa condición decimos que el efecto salino primario ahora es negativo con una reducción en la constante de velocidad. ¿Ok? ¿Queda un poquitín más claro ahora sí el concepto de fuerza iónica, chicos? Antes de que hagamos el ejercicio, ¿no? Entonces, podemos obtener cualquiera de estos escenarios, no forzosamente todos, en cada ejercicio, ¿va? Para que no se me confundan ahorita que hagamos el gráfico resultante, ¿va? Ok, bueno, ahora sí, nos vamos a nuestro ejercicio. ¿Ya lo terminaron de copiar? Creo que ya, ¿verdad? Ya, profe. Ok, perfecto. De todos modos se los voy a dejar un ratito. Ahí está. Bien, dejen conecto a mi equipo. Listo, sale, si no se me descarga. Y ahora sí, vamos a calcular, o vamos a ver cómo resolvemos este ejercicio, ¿no? Aquí está, les comparto pantalla, mis datos en Excel.
los voy a poner en formato vertical. Ya hemos visto que es mucho más fácil manejarlos en formato vertical que en formato horizontal. O si a algunos se les facilita trabajarlo en formato horizontal, adelante, ¿eh? No hay problema. O si gustan, lo pueden hacer también de forma manual y ahorita vamos a ir checando cómo vamos a resolver esa condición, ¿va? Ahora lo que hago es sacar mis valores de la constante de velocidad. Bueno, la relación de constantes que se manejan en este ejercicio. Ok. Bien, ahora sí con la información, ¿qué es lo que tenemos que hacer, chicos? Primero, para hacer este gráfico requerimos de valores de la raíz cuadrada de la fuerza iónica y del logaritmo base 10 de la constante de velocidad. En este caso, la relación de las constantes. Entonces ya tenemos los datos de fuerza iónica y de la relación de las constantes. Lo único que vamos a hacer es sacar el valor de la raíz cuadrada de la fuerza iónica. Entonces acá indicamos que vamos a trabajar con la raíz cuadrada. ¿Sale? Pongo mi simbolito de raíz y manejo la I mayúscula. ¿Sale? Y en el otro caso voy a manejar lo que es el logaritmo base 10 de quién. Ahora mi relación de constantes, ¿no? K sobre K0. Ahí está. Bien, 3. Correcto. Ahí están. Perfecto. Bien, acá en la hoja de cálculo, para sacar la raíz, lo podemos hacer de dos formas, ¿no? La primera de ellas es, selecciono mi celda, donde quiero colocar el valor de la raíz, me voy a mi función, acá en matemáticas y trigonométricas viene una que es raíz, yo la selecciono, ya la tengo usada recientemente, le digo que sí, que quiero esa función, y únicamente tomo el primer valor de mi fuerza iónica para que me devuelva el valor de su raíz cuadrada. Entonces le doy enter y aquí ya aparece el valor de la raíz cuadrada. ¿Sale? La otra forma es que igual yo selecciono mi celda. Si no quiero usar la función de raíz, pues bueno, puedo hacerlo usando la función de potencia, ¿va? Entonces tomo el valor de potencia y en ese sentido lo que voy a hacer es tomo el número, va a ser mi valor al cual le quiero sacar la raíz cuadrada, que en este caso es 0.01, y lo voy a elevar al valor de 0.5 o la potencia 0.5, que no es otra cosa más que a la 1 medio o la raíz cuadrada. Entonces le digo aceptar y vean cuánto me sale acá, que es 0.1, que me va a dar lo mismo en el caso de que yo use mi función de raíz cuadrada. Aquí está, raíz, le digo que sí, selecciono mi 0.01 y vean cuánto me da, 0.1. Entonces, de las dos formas podemos calcular el valor de la fuerza iónica, ¿sale? Entonces, a mí en lo personal me gusta más sacar directamente la raíz. Aquí está, tomo raíz y ya selecciono el siguiente valor que es 0.0015 y ya me lo dan. Y bueno, para obviarlo un poquito más, nada más arrastro mi cursor y en automático me genera los valores de la raíz cuadrada de la fuerza iónica. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? De momento no, profe. Ok. Ahora calculamos lo que es el logaritmo de la relación de constantes. Igual acá, nuevamente me voy a mi función y en las mismas matemáticas y trigonométricas busco uno que diga log 10, que en este caso, como estamos trabajando el logaritmo ahora en base 10, seleccionamos eso. Porque hay otra función que dice log nada más, pero el que tenemos que usar es este, ¿no? Log 10. Entonces le digo que sí. Selecciono mi valor de la relación de constantes y le digo enter, ¿no? Entonces aquí ya está, aparece esto. Y entonces igual puedo ir calculando uno por uno, o si no, para obviar, pues únicamente arrastro mi mouse y en consecuencia ya tengo todos los valores del logaritmo natural base 10, perdón, logaritmo base 10 para la relación de las constantes de velocidad.
¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Ninguna. Correcto. Entonces, ahora sí, ya tengo mis elementos para este tema. Ahora, los valores de raíz cuadrada de la fuerza iónica los colocamos en el eje de las X, y los valores del logaritmo de la constante o logaritmo de la relación de constantes van en el eje de las Y. Entonces, ya hacemos nuestro gráfico. Selecciono mi gráfico de dispersión. Lo alineamos acá. Y entonces, hago clic derecho para seleccionar mis datos. Agrego una serie. La dejo sin título y en X ponemos los valores que corresponden a la raíz cuadrada de la fuerza iónica. ¿Va? Y en el eje de las 10, los valores que son el logaritmo base 10 de la relación de constantes. Le decimos que sí. Así, y vean cómo queda nuestro gráfico. Ok, ¿hasta acá vamos bien con el gráfico? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces este ejercicio lo que nos pide es que nos dice qué efecto salino primario se presenta. ¿Cómo pudiéramos calcular ese efecto salino primario? Se los acabo de mostrar, ¿no? Es más, se los voy a... Ahí ya no está. Déjenme verlo. Aquí está. Bueno, ahí se los comparto. Salen. ¿A cuál de estos se parece el gráfico que acabamos de obtener? ¿O a ninguno?
A uno negativo. A uno negativo, ¿no? Ok, bueno. Entonces, viendo la tendencia que tenemos, que puede ser este, ¿no? Tentativamente, no, puede ser más que nada este. ¿Va? Más o menos. ¿Sale? Entonces, de eso vamos a revisar que nuestro gráfico pues tiene un comportamiento similar a ese. ¿Ok? Y entonces, para demostrarlo, lo que voy a hacer es hacer mi análisis de regresión lineal. ¿Va? Entonces, calculamos mi coeficiente de correlación, lo que nos interesa, que es la pendiente, y el eje de intersección. ¿No? Entonces, para mi regresión, igual utilizo mi coeficiente de correlación. Sabemos que en este tema ahora los valores de X corresponden a la raíz cuadrada de la fuerza iónica. ¿Qué estoy haciendo? Bueno. Ok. En lugar de poner coeficiente de correlación, puse pendiente, perdón. ¿Sale? Ahí está. Ahora sí, mi matriz 1 corresponde a los valores de X, raíz cuadrada de fuerza iónica. Y mi matriz 2 corresponde al logaritmo base 10 de la relación de constantes. Y vemos que se ajusta muy bien a la línea recta, ¿no? Punto 99.96. Es muy bueno. Ahora sí, me voy con la pendiente. Acuérdense que de la pendiente nosotros sabemos si este... el sentido que lleva el gráfico, ¿no? Entonces tomamos primero en el eje de las 10 mis valores del logaritmo de la relación de constantes y en el eje de las X, perdón. Aquí estamos. Primero acá. En Y, logaritmo de la relación de constantes y en X, raíz cuadrada de la fuerza iónica, ¿sale? Y vean cuánto nos da el valor de la pendiente. Menos 2, ¿no? Ok. Y por último, calculamos lo que sería mi eje de intersección, ¿va? Aquí está, igual, conocido de Y primero, logaritmo base 10 de la relación de constantes, conocido de X, mis valores de raíz cuadrada de fuerza iónica. ¿Listo? Ahí está. Aceptamos y listo. Ahí están mis valores de regresión lineal. Ahora sí, con este con el gráfico y con la información que obtuvimos de regresión lineal, ya podemos responder al inciso A. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería el efecto salino? Negativo. Efecto salino primario, negativo, ¿no? Correcto. Entonces aquí lo estamos demostrando con el gráfico y además con el valor de la pendiente que nos sale de menos 2. ¿Queda claro? Bien. Siguiente inciso, dice, calcula el producto de las valencias Z, ZB en agua a 25 grados centígrados, ¿va? Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer? Igual, ya conocemos el valor de la pendiente. Acá de nuestro gráfico, nosotros sabemos que esta pendiente va a ser igual a ¿quién? ¿Estamos de acuerdo? Ya vimos que si ajustamos solo en línea recta, graficando los valores de la raíz cuadrada de la fuerza iónica contra el logaritmo de la constante de velocidad, y entonces la pendiente resultante es igual a 1.02 por el producto de las valencias. En consecuencia, si el inciso B me pide calcular el producto de esas valencias, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo calcularíamos? Ah,
Ya conozco el orden independiente, ya conozco la constante que es 1.02, entonces ¿qué haríamos? Despejar. Muy bien. Entonces, si de acá yo despejo y en consecuencia ZA, ZB que será igual. Sería igual a B sobre 1.02. Es correcto. Sería igual a quién? Al valor de la pendiente dividido entre 1.02. ¿Correcto? Ahí está. Ahora sí. Mi producto de valencias es igual a quién? Pues únicamente lo que hacemos es dividir el valor de la pendiente resultante entre 1.02. ¿Va? Y con eso obtenemos el valor del producto de las valencias. ¿Qué les parece, chicos? No está tan complicado. Ah, muy fácil, ¿no? Ahí está. Perfecto. Sale. Bien. Y, pero además tenemos otro inciso, ¿no? Nos dice, inciso C, trabaja con I a la 1 medio, que no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la fuerza iónica, y con la I nada más, y compara los valores obtenidos y expliquen la respuesta, ¿va? En ese sentido, nosotros ya trabajamos ¿con quién? Con la raíz cuadrada de la fuerza iónica, ¿no? ¿Con quién nos faltaría trabajar? Con los puros datos de fuerza iónica, ¿va? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a hacer un nuevo gráfico, pero ya no trabajamos con los valores de raíz cuadrada de fuerza iónica en X, sino trabajamos con los puros valores de la fuerza iónica en el eje de las X, comparada contra el logaritmo base 10 de la relación de constantes, ¿sale? Entonces, aquí en mi gráfico, igual voy a seleccionar mis datos, ¿va? Voy a agregar una nueva serie. Y aquí le voy a poner aquí nada más I. Acá mis valores de X corresponden a quiénes. Pues a los valores solamente de la fuerza iónica, ¿no? Aquí está, lo selecciono. Mis valores de Y corresponden al logaritmo base 10 de la relación de constantes. Les digo que sí. Y le digo aceptar. Y vamos a ver cómo nos queda, ¿no? No me lo puso acá, pero bueno. Ok. Bueno, aquí vamos a modificar esta. Aquí le voy a poner nombre, ¿no? Raíz de la fuerza iónica. Ahí está. Perfecto. Listo, entonces ya tenemos los dos, ¿no? Entonces el inicial que fue el azul con raíz cuadrada de la fuerza iónica, el naranja que es el segundo con solamente los datos de pura fuerza iónica, ¿va? Entonces para hacer esto, bueno, vamos a nada más vamos a hacer la comparación de estos datos. Y los pongo acá, ¿sale? Aquí pongo raíz de la fuerza iónica y aquí solamente la fuerza iónica, ¿sale? Y vamos a comparar el análisis de la regresión lineal. Solamente hacemos la comparación tanto gráfica como matemática, ¿sale? Pido acá mi coeficiente de correlación, ¿va? Ahora en la matriz 1 tomamos solamente los datos de la fuerza iónica y en la matriz 2 queda sin cambio, ¿no? Logaritmo base 10 de la relación de constantes. Va. Y vean de entrada qué cambia el valor, ¿no? Me voy ahora con mi pendiente. Igual empezamos con Y. Esto no cambia. Logaritmo base 10 de la relación de constantes. Pero en X sí vamos a cambiar el valor, ¿no? Tomamos únicamente los de fuerza iónica. ¿Sale? Vean que también cambia drásticamente nuestro valor de la pendiente. Y por último, sacamos el valor del eje de intersección. ¿Sale? En Y es sin cambio. Logaritmo base 10 de la relación de constantes. Y en X, aquí sí. Ahora colocamos solamente los datos de pura fuerza iónica. Listo, ahí está. ¿Qué podemos observar al respecto?
que la pendiente es más pronunciada. Correcto, ¿y qué más? ¿Y que el eje de intersección está más abajo que el de la raíz? También, ¿no? Acá sí se dan cuenta lo que les mencionaba, que, bueno, de entrada, que hay un mejor ajuste en el gráfico con la raíz cuadrada que con la pura fuerza iónica, ¿sale? Vean acá el valor, 0.9996 contra 0.9911. Entonces, hay una mayor aproximación a la línea recta con el primer gráfico que fue este que hicimos, ¿va? Primer punto. Segundo, cierto, ¿no? Es más pronunciada esta, está más cercano al eje de las 10 a comparación de este. Pero el otro punto importante que tenemos es que, acuérdense que como estamos manejando la relación de las constantes, el eje de intersección debe estar en cero. Acá, si nosotros observamos en el primer gráfico, tenemos una pequeña variación, ¿no? Por arribita del cero. Pero, ¿qué pasa con el segundo gráfico? Está más lejano el eje de intersección, ¿no? Al que nosotros esperamos, ¿va? En conclusión, nos dice acá que comparemos, bueno, ya hicimos la comparación, expliquemos la respuesta. ¿Cómo pudiéramos explicar todo eso? Entonces aquí, ¿cómo podemos explicarlo? Lo ponemos así, ¿no? Con los datos de raíz de I. ¿Va? El primer... Primero, ¿sale? Y el segundo punto que nos dijeron es que la pendiente es más pronunciada de la pura fuerza iónica. Y finalmente, entonces, de esa manera estamos observando esto. Y bueno, con esas tres razones estamos implementando que el mejor ajuste, bueno, que es más conveniente trabajar con lo que sería el primer gráfico que proviene de la raíz cuadrada de la fuerza iónica, a comparación del segundo gráfico que son solamente los datos de pura fuerza iónica. ¿Queda claro, chicos? ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿No? No, profesor. Correcto. Bueno, les voy a poner un ejercicio en donde seguramente sí va a haber preguntas. ¿Les parece? Ok. Ejercicio 2, por favor. Ahí se los dejo en pantalla. Va. En lo que lo resuelve, en lo que lo copian, perdón. Vamos a ver si llegaron todos.
Creo que sí, ¿eh? Voy a corroborar. Según esto no, pero vamos a confirmar, ¿vale? Ok, perfecto. Aldino Silva, Gabriela. Profe, la compañera Gaby me comentó que había ido a una cita médica. Ok, perfecto, gracias. Alonso Cruz, Sheila. Presente, profe. Gracias, Sheila. Audelo López, Dara. Presente, profe. Gracias, Dara. Avendaño Guzmán, María. Presente. Gracias, María. Cabrera Blanco, Cristian. Presente, profe. Gracias, Cristian. Cobos Guillén, Jeffrey. Presente. Gracias, Jeffrey. Cristóbal Álvarez, Cintia Samantha. Presente. Gracias, Cintia. Cruz Flores Corisi. Presente, doctor. Buenas Gracias, tardes. Corisi. Flores Gopar Didier. Presente, doctor. Buenas Gracias, tardes. Gracias, Didier. García Pinelo Kevin. Presente, profe. Gracias, Kevin. Gómez Vázquez Natalia. Presente. Gracias, Natalia. González Karime. Presente, profe. Gracias, Karime. Hernández Galindo Nancy. Presente, profe. Gracias, Nancy. Luis García Carolina. Presente. Gracias, Caro. Luján Lugo Stiare. Presente. Gracias, Stiare. Martínez Hernández Yetzemaní. Presente, profe. Gracias. Matus Orozco Yara. Presente, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Mendoza Sánchez Juan. Presente, profe. Gracias, Juan. Miguel Vázquez Anel. Buenas tardes, profe, presente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Anel. Bueno. Montes Merlín Manuel, que ahí está. Perfecto. Monte Rojas, José Adrián. A ver si no lo veo. ¿No te avisó Manuel? No, doctor, no me comentó nada. Porque no lo veo, ¿eh? Ok. Nivón Torres, ¿sí? Él estaba participando, pero creo que ¿sí, verdad? Salió. Es que de repente se sale, sí. Bueno, vamos a poner la asistencia, porque sí me pareció verlo. Yilka, gracias, ya te puse asistencia. Rojas, Santaella, Jania. También me pareció ver a Jania, pero... Ya no la veo ahorita. Ok. Arturo, Rosales Romero, Arturo. Presente, profe. Gracias, Arturo. Rueda, Antonio César Eduardo. Presente, profe. Gracias, César. Ruiz Martínez Bedani. Presente, profesor. Gracias, Bedani. Saavedra Esteban Javier. A Javier tampoco lo veo. Ok. Sánchez Pérez Alan Emanuel. Presente, profesor. Gracias, Alan. Santos Villagómez Abril. Presente. Gracias, Abril. Senado Osorio Tania. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Torres Cruz Ericel. Presente, doctor. Gracias, Ericel. Perfecto, muy bien. Ok. Entonces, ahora sí, ¿ya acabaron de copiar el ejercicio 2?
Ya, profe. Ok, perfecto. Les voy a compartir mi hojita de cálculo. Ahí está, me dicen si ya la ven. Y ahora sí. ¿Cómo resolveríamos este ejercicio? Nos dice que la desnaturalización ácida de la carboxihemoglobina sigue una cinética de primer orden y se estudia en una solución de ácido fórmico formiato de sodio, como una función del formiato de sodio, y nos da valores del tiempo de vida media y de concentración. Nos pide calcular el efecto salino primario y el valor de la K sub cero. ¿Cómo pudiéramos resolver este ejercicio? Acuérdense que tenemos que hacer el gráfico de fuerza iónica contra constante de velocidad, ¿no? Pero, si se dan cuenta, en este ejercicio no tenemos ni datos de constante ni datos de fuerza iónica. ¿Qué pudiéramos hacer al respecto? ¿Alguna idea? ¿No podríamos tomar la concentración? Sí. ¿De quién? Pues para el sodio y para el formiato. Ok, bueno, vamos a ver primero, ¿no? Aunque se los ponga acá abajito mejor. Nos dice que es, tengo una relación de quién. ¿Estamos de acuerdo? Nos dice que está en una solución de ácido fórmico formiato de sodio. Aquí está el par que tenemos. Pero luego nos aclara que solamente tenemos como una función de quién. Del formiato de sodio, ¿no? Entonces, solamente vamos a trabajar con formiato de sodio. El ácido fórmico lo dejamos así como pendientito, ¿va? Y en consecuencia, si trabajamos únicamente con formiato de sodio, pues básicamente esto se va a disociar en qué iones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Ahora, la pregunta es, ¿en qué proporción se disocia el formiato de sodio? Aquí ya está, ¿no? El formiato de sodio se disocia ¿en quién? En un sodio y en un formiato, ¿va? Entonces, la pregunta es, ¿qué concentración vamos a manejar para cada ion? Bueno, antes de eso, acuérdense que tenemos que usar una fórmula para calcular la fuerza iónica que nos pide la concentración de cada ion por su valencia elevado al cuadrado. Que ya la anotaron, ¿no? Aquí se las pongo. ¿Salen? Ok. ¿Qué más podemos hacer? La concentración sería la misma para el sodio y la otra molécula, ¿no? Otra. ¿El formiato? ¿Sí? ¿La misma para cada uno de ellos? Sí. Sí, ¿no? Por supuesto. Acordémonos un poco de analítica, ¿no? Entonces, cuando tengo una disociación 1-1, la concentración de cada ion es igual a la misma concentración de la solución. ¿Va?
En consecuencia, lo que hago es poner acá mi concentración para cada ion, ¿no? Ahí está. Ok, entonces partiendo de que es una disolución 1-1, pues replicamos la misma concentración para cada uno de ellos, ¿no? Ok, ahí está. Perfecto. ¿Qué más hacemos ahora? Ya conocemos la concentración de cada ion, ¿no? ¿Qué más nos faltaría? ¿Ok? ¿Qué hacemos con la valencia de este Yera? Aquí está la ecuación, ¿no? Ya conozco la concentración de cada ion. Nos indica que ahora voy a multiplicar cada concentración ¿por quién? Por la valencia elevada al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sale? Entonces aquí lo voy a indicar, por ejemplo, para mi sodio. Aquí nada más esto, lo que hago es lo multiplico por su valencia. Lo voy a manejar así para indicar, ¿no? ¿Cuál es la valencia del sodio? Aquí está, ¿no? ¿Cuánto vale? Uno. Sale. Uno al cuadrado, ¿cuánto nos da? Uno. Es correcto. Entonces, 0.07 aquí lo voy a hacer, ¿no? Sería su concentración por la valencia al cuadrado, que es uno, pues nos va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Y voy a hacer por procedimiento lo mismo, ¿no? Concentración por la valencia al cuadrado, que es uno, nos va a dar lo mismo. Siguiente, concentración por valencia al cuadrado, que vale uno, nos da lo mismo. Y por último, concentración del sodio por su valencia al cuadrado, que nos da 1, ¿sale? Nos da exactamente el mismo valor de la concentración, porque no afecta, ¿va? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues ahora vamos a hacer el producto del otro ion, que es el formiato, ¿por quién? Por su valencia elevada al cuadrado. ¿Cuánto vale la valencia del formiato? ¿Sale esa, no? Entonces, tengo acá, menos 1 es la valencia del formiato. Menos 1 al cuadrado, ¿cuánto nos da? Menos 1 por menos 1, ¿cuánto nos da? 1. ¿Otra vez? 1. 1, correcto. Multiplicamos concentración del formiato por 1 y nos da lo mismo. Siguiente, concentración del formiato por el cuadrado de su valencia al cuadrado, que es 1. Igual, mismo valor. Concentración por 1, que es la valencia elevada al cuadrado, y finalmente esto
por 1, ¿va? Ahí está. Y si se dan cuenta, nos da exactamente el mismo resultado de la concentración. Ojo, ¿por qué? Porque en ambos casos los dos iones tienen valencia de 1, tanto positivo como negativo. Al elevarlos al cuadrado nos va a dar 1 nada más, ¿sale? Y bueno, ¿tienen clase? Sí, profesor. Ok, bueno, ¿les parece la dejamos acá? Ahorita les comparto los archivos y ya el próximo lunes terminamos este ejercicio, ¿les parece? O si alguien gusta ya terminarlo en casa, pues adelante, ¿va? Sí, profesor, está bien. Correcto, sí, profesor, entonces ganó el tiempo, ¿va? Entonces el lunes lo retomamos para continuar con toda esta página. ¿Sale, chicos? No me queda más que desearles que tengan bonita tarde y que pasen un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, profesor, igualmente, hasta luego. Hasta luego, chicos. Gracias.